Y seguimos cumpliendo y dibujando sonrisas con regalo de alegría, ¿verdad, muchachos? Así es, nosotros estamos preparando un show perfecto para todo el público que está aquí. Claro, Elegido Las Piedritas nos ha recibido de una manera impresionante. Estamos seguros que todos los niños de la Escuela Guadalupe Victoria se la van a pasar increíble el día de hoy. Una tarde que seguramente para ellos será inolvidable. Reyes Magos llegaron gracias a ti y a tu generosidad. Gracias, aquí estamos con mucha alegría y muchas sorpresas para ustedes. Y comenzamos, chicos, ¡vámonos! Aquí me encontré una bella princesa que se llama Sandra y tiene un súper regalo, casi de tu tamaño. Mi amor, ¿cómo te sientes? Bien feliz. Eso, mi amor, ¿te gustó lo que te trajimos? Sí. Oye, ¿te gustaron tus regalos? Sí. ¿Qué se siente tener regalos nuevos? Bien bonitos. Aquí están los niños ya contentos porque ya tienen su regalo. A ver, ¿dónde está la bolsa de regalo, niños? ¡Levántala, ea! Es José, ¿ya tienes regalito? Platícanos, ¿cómo te sientes? Muy bien, pues aquí con mi regalo y que pase muy buen... que pase muy bien con su familia y muchas gracias por los regalos que me nos dieron. Aquí venimos con el director. Hola, hola, ¿cómo está? Señor director, aquí de la Escuela Guadalupe Victoria de las Piedritas, ¿cómo se siente con esta respuesta del público televidente que nos mandó todos estos regalitos? No, pues muy feliz y qué bueno que están colaborando con una buena causa para una felicidad para los niños. Muy bien, muy, muy feliz, la verdad. Señor director, ¿quiere mandar un mensaje de agradecimiento para todas aquellas buenas almas que donaron juguetes para venírselos a dejar a sus niños? No, pues muchísimas gracias a todas esas personas que hacen posible la felicidad de aquellos niños que por una o por otra razón a veces no tienen un juguete. En esta ocasión aquí en nuestra escuela ya sondeamos, preguntamos a los niños qué les había amanecido. A algunos les amaneció una bolsita de dulces, a otros les amaneció un poquito más, pero esto creo yo que viene a reforzar lo poquito que les había amanecido a los niños. Pues la verdad, muchísimas gracias a todas esas personas que hacen posible la felicidad de los niños. A mí me trajeron dos muñecas, una esta de con anillos y para planchar pelo. ¿Te gustó, mi amor? Sí. Dale las gracias a la gente hermosa que te los mandó. Gracias. ¿Qué trajimos? A ver, dinos. Una pelota. ¿Una pelota? ¿Qué más? Carro. Y mono. Oye, Juan, ¿y estás contento? Sí. ¿Cómo te llamas? Judith. ¿Qué te trajeron, Judith? Me trajeron una Barbie, una bolsa de dulces, un puntel y pintura. Oye, Judith, ¿qué se siente que te regalen juguetes? Muy bonito. Hemos cumplido con regalo de alegría, nos sentimos satisfechos y contentos. Espero que ustedes también, amigos, porque gracias a su generosidad hemos llegado con estos niños, que ya todos tienen sus regalos y sus juguetes. ¿Dónde están? ¡Ea! ¡Aquí los tienen! ¿Están felices? ¡Sí! ¿Están contentos? ¡Sí! Muy bien, pues con estas voces hermosas, ellos quieren decirles algo para despedirse. ¿Qué les quieren decir al público? ¡Sí!